El Ultimate es un deporte de no contacto que se caracteriza principalmente por su espíritu de juego. Se basa en la dinámica de jugar 7 contra 7 y lo especial del Ultimate es que es autoarbitrado. Pues consiste en hacer pases a través pues, de los 7 jugadores sin hacer travel, que es, o sea, con un pie de apoyo, que es el pivot. Y hay 3 tipos de lanzamiento, que son forehand, backhand y hammer. Eso es básicamente. Se hizo la convocatoria para todo Centro Occidente y en este momento pues reunimos para el torneo 7 equipos masculinos y 6 femeninos, que es un balance excelente para poder clasificar a Juegos Nacionales Universitarios, que se realizará en la ciudad de Cali en el mes de octubre para la parte universitaria. La universidad participa en este tipo de zonales desde hace aproximadamente como 5 años, desde que en la ciudad como que se consolidó el deporte del Ultimate. La universidad siempre nos ha apoyado en todo, la verdad, el deporte es muy bueno a nivel de clubes, el nivel es demasiado, pero entonces todo el aporte económico es de uno mismo. Con la universidad estamos representando ya a una entidad, nos están dando todo, alimentación, hospedaje, transportes, refrigerios, premios de motivación, por decirlo así. La verdad, los muchachos de Ibagué, pues, primero que todo, pues, obviamente tienen un muy buen nivel. Ellos llevan una trayectoria y siempre han sido las universidades que llegan a la final. Ibagué tiene más desarrollo ultimatero. Corren mucho, son muy seguras con el disco, tienen una buena estrategia en el juego. Son dos equipos muy, muy fuertes. Son equipos que juegan, tienen una forma particular de jugar porque son equipos que juegan mucho a contacto, pero no contacto intencional, sino a medirse fuerza con fuerza con el otro equipo, lo que hace que los demás nos exijamos más. Me motiva mucho participar de estos deportes extracurriculares con la universidad porque principalmente ellos nos dan un muy buen apoyo. Nos brindan lo que es la opción de becas si tenemos buena presentación en estos deportes. Aparte de que pues tenemos beneficios en la universidad y pues principalmente porque es el deporte que practico en mi vida cotidiana. Para asistir a un campeonato como ASCON, como este, piden un promedio. Entonces lo que están es fomentando que todos los deportistas sean estudiantes, buenos estudiantes y rindan en todas las carreras y en todas las áreas que la universidad ofrece. Son espacios que brinda la universidad, tanto deportivos, culturales, sociales, son espacios que hay que aprovechar realmente porque son espacios gratis, son espacios que no se pueden dejar pasar. Y pues no sé, el Ultimate en Ibagué y el Ultimate en la universidad como tal ha cogido como un impacto muy grande. Pienso yo que pues algo que no tienen los demás deportes es que el Ultimate hace amigos, o sea, el pilar de eso es el espíritu de juego, entonces vemos que hacemos muchos amigos, entonces venimos acá a participar, pues obviamente a representar nuestra universidad, pero más que todo es a que la gente se dé cuenta de que este deporte está creciendo en Colombia y que pues no es más que solo un deporte de barrio y eso.
creo que es un placer haber jugado este torneo. Les damos por parte a las niñas y les damos tan contentos porque sabemos que presenta una presentación, o sea, también muy bonita, muy limpia. Nos vamos orgullosos las niñas de los resultados que hicimos a pesar de estar todo el torneo invictos porque ganamos todos los partidos. Pues creo que es una muy fuerte competencia y pues ellos ganaron. Y respecto a los niños, también ellos dieron todo y obviamente pues se mantuvieron mejores elementos y pues cada uno de ellos que hizo mejor trabajo. Pero aún así, estamos muy orgullosos de este torneo y ya nos vamos a preparar para el torneo de Carlos como nacional. Y acabamos de la final, jugamos con las chicas primero, después con los chicos. Lo que me iba a Dereño siempre sacando la cara y subiendo el nivel. Dos finales, dos equipos ibaguereños, Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima. Excelente último y lo mejor. Como entrenador me llevo que los frutos que hace uno de pronto como los trabajos con los chicos y la confianza que bota y la confianza que le dan los chicos a uno también es muy importante. Y en estos momentos me siento muy bien, muy contento más que todo por ellos, por el trabajo y es lo mejor, somos los mejores y somos los campeones por tercer año consecutivo. Entonces, gracias. Pero con energía, soldado.